Largaron la versión sprint de Campeones Copa Conectarte. Hace correr por dentro el número 2, Dalacio. Pero sale resueltamente en busca de los puestos de vanguardia por el flanco de la pista. El 1 a Muexa y le plantea lucha al puntero. Formalizada las acciones y el puntero es el 2, Dalacio. Corre con el pescuezo, ventaja sobre el 1 a Muexa. Tercera ubicación, mejorando por fuera para el 12, Yucasán. Cuarta ubicación adentro. Queda el 2 a El Tranco. En el quinto lugar se viene desempeñando el 3, Alevoso. A la cabeza gana posiciones el competidor número 11, del Leonés. A 3 cuartos de cuerpo viene desempeñándose por el flanco de la pista el número 9, Palafox. Comienzan a volcar el código y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. Ahí lucha la vanguardia. El puntero es el 2, Dalacio. Va corriendo con la cabeza. Ventaja sobre su compañero Junta, el 2A, El Tranco. La tercera ubicación es para el 12, Yucasán. Cuarta ubicación para el número 3, Alevoso. Los competidores enfrentan la señal indicatoria. Los últimos 200 metros. Pasa a comandar el 2A, El Tranco. Estira la cabeza. Ventaja sobre el 2, Dalacio. Tercera ubicación se viene desempeñando el 12, Yucasán. Los competidores enfrentan la señal indicatoria. Los últimos 90 metros. Pasó de largo por dentro ahora nuevamente el número 2, Dalacio, que con la monta de Carlos Sebastián Méndez se impone condiciones en el campeón sprint Copa Conectarte. ¡Cruzaron el disco! Sapienti, sopra metti ponere sede fondamenti, tutto seco con parole fluvi o lamenti, superiore tramite non permanenti. Dalacio acaba de conquistar la versión sprint de Campeones, Copa Conectarte, y estamos junto a su entrenador, José Pablo García. Bueno, felicitaciones, 1-2. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, que esto era un sueño, algo que en la previa era difícil de pensar, pero se nos dio. Tenías una yunta que era muy indicada, ¿verdad? Sí, verdad, teníamos una yunta que era una yunta fuerte, y la verdad que los caballos se portaron de buena manera. Confirmando todo lo bueno que vienen haciendo en su campaña. Sí, la verdad que sí, que son dos caballos muy nobles que siempre están definiendo en todas las carreras que compiten y hoy lo plasmaron nuevamente. ¿Para quién va esta victoria? Principalmente para mi señora, que siempre me está apoyando, para el señor Menghini, que confió en nosotros y ha apostado mucho aquí en Uruguay, para el equipo mío, que siempre está trabajando codo a codo, y para la gente de Lara, que la verdad que siempre se portan de maravilla. Bueno, unas palabritas también para la gente de Lara, me imagino que muy conformes porque han logrado resultados realmente muy, pero muy importantes en este corto plazo que está en nuestro país. Sí, la verdad que sí, la verdad muy contento por lo que se dio, lo esperábamos, creo que lo merecíamos también. Y bueno, un saludo para todo el equipo que lo tiene bien merecido. Señoras y señores, así pasaron entonces el entrenador y el manager de Laras, Nahuel Sedas, que defiende Dalacio, brillante ganador de la versión sprint de Campeones Copa Conectarte.